Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Games for Real Juegos. Steins Gate, somos Otamón, Alex Pitcher y The Primer Guy. Pichita Maki. Al fin me tenía que pasar una vez. Finalmente te equivocaste. Perdón. Qué indignación. Rompo el contrato. Vas y suje, estabas hablando. Ahí va mi contrato. A ver, dame la voz. No te los voy a dar. Vance, que supiera. Empecé a disfrutar de estar, pasar el tiempo contigo. Conmigo, específicamente conmigo. Sí. Puede ser ustedes, es inglés. Sí, también. Sí. Pero digamos que es conmigo, güey. 2036 también ha estado bien pacífico. La gente ya no lucha. Está bien chingo, pero a la vez aburrido. Los tercos se quedaron sin empleo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría? No estoy vivo en el 2036, ¿verdad? ¡Ta madre! Ah, cierto, perdón. Como sea, la gente no lucha. Digo, los narcos vivimos en crisis. De todo, las formas de conflicto, incluyendo las guerras y los cárteles. Vanish, se fueron. Puf. Y en cambio, todos tienen ojos bien muertos, como pescados. Eso es Veracruz. ¿Y es Veracruz? Todos muertos. Yo sé que va a llegar muy tarde ese meme, pero no me importa. Pero no entiendo cómo. Hacen un paréntesis. ¿Cómo llevas su guerra de Veracruz con pescados? Igual que los canguros contra Uruguay, ¿no? Sí. Pero alguien dijo que Veracruz era fondo de bikini y ya. Ok. Ok, ya. Retomando. Nadie tiene visión. Nadie tiene sueños. Ni siquiera Mota. La Mota, niño. Ellos no... ¿Trudge? Van por sus vidas. Ellos van por sus vidas sin un... sin una queja. Todos muertos. Oh, claro, la gente sonríe. Ellos nunca están enojados o apachurrados. No hay individualidad, todos son bien robots. Pinches robots, mi hijo. Debes estar molesto conmigo antes. Tú te enojaste antes. Tú te enojaste conmigo antes. Recuérdalo. Estaba verdaderamente sorprendida, pero al mismo tiempo... También feliz. ¿Cuándo me enojé con ella? Hace rato cuando estaban... Sí, discutiendo. Ah, sí. De que cómo te puedes rendir. Yo pensé que era algo muy atrás y como ya pasaron casi 100 capítulos... Como... ¿Recuerdas hace 40 capítulos? Me gustaría ver dónde estábamos en 40 capítulos, porque no me acuerdo. Eres una niña rara. Muy bien, Ocarin, la estás conquistando. Pues sí. Enséñame tu niño pene. Soy un campeón de la seducción. Suja mira su máquina del tiempo. Daru y Mayuri están paradas junto a ella, hablando alegremente sobre algo o otra cosa. Ay, voy. Ya. Todos se ven felices y llenos de vida. Que hasta un levanto sería bien divertido. Los envidio. Shina Mayuri, Shina Itaru. Y hay un eco. No lo ves ahorita, güey. Y es un eco. Oh, por Dios, veo fantasmas. Hasta Makise Kurisu. Y claro, pues tú. No seas ridícula. No hay nada envidiable sobre mí. No valgo nada. Habla como yo. No puedo salvar a Mayuri. ¿Quieres ser más como tú, mijo? Si me preguntas, tú eres la sorprendente. Ay, no. Chiquita. Eso, Bukari, miente. ¿Qué te está diciendo ese güey al lado de ti, Okame? Deja, güey, en paz. Yo estoy feliz. Verdaderamente feliz como una lombriz. Escucharte eso. Eso gracias a todos ustedes. Y voy a seguir siendo bien fuertota, bien mamalona. Antes de ser una lamen. No, ser una lamen. Ser una lamen. Aunque fue un poquito. Fue chido. ¡Susuja es genial! ¿Cómo no te vas a morir? ¿Verdad? Ella sonríe y. Una sonrisa suave, triste. Que rompe mi corazón. ¿Qué significa esto? Aquí es cuando lo cacheteas. Ese sentimiento en mis pantalones. ¡Ay, cabrón! A vos. Estar con ustedes, niños,
chido. Ots. Susuke. Mande. ¿Qué huele? Cambiar el futuro, Caberíntaro. Hacer el mundo como este. Cuando, donde las personas pueden ser libres hoy, libres hoy. O sea, existe Frozen. ¡Ey, vamos! ¿Por qué se está siendo tan sentimental? Es porque Disney controla todo. ¿Qué acaso ella no quiere ir al 1975? Pero digo, ella tiene una máquina del tiempo. Así que ella no podía volver después. Aunque lo pienso, me doy cuenta qué tan mal estoy. Pero claro, cuando Susuga complete su misión y traga la Ibn 5100, la línea del mundo va a cambiar. El futuro será reescrito y 2036, que ella conoce, dejará de existir. Escuchar que ella lo describe, el futuro es un lugar horrible, pero también fue su hogar. Se te caen los finales otra vez. Fue su hogar. Es que fíjate que sí, lo ahora lo estoy haciendo adrede. Pero es que eleva forma, tantito, aunque sea más apurado. Intento. Y eleva lo más. Es que no es que se me acabe el aire, es que literal hago... No digo que se te acabe el aire, digo que se te caen los finales. Sí, pero es como... El más potencia al final. Es como la forma que estoy hablando cabe ahorita, güey, después de todo el desmadre. Pero está mal hecho. Ella tiene amigas aquí. Estoy seguro. No. Camaradas en armas. Memoria de su padre. Barra el Titor, su padre barra el Titor. Entonces que este güey se caen sus finales. Todo será perdido para ella para siempre. No hay duda de... No, ahora veo por qué se está poniendo sentimental. Porque deja de existir. Tú me dices si me cae o no. Después de que arreglemos la máquina del tiempo, tengamos una fiesta. Uno, dos. ¡Arigato! Gracias. Y aún así ella sigue sonriendo con esa sonrisa amargada. Vamos a la fiesta. Después de eso le pego a las calles otra vez para buscar el pin. Pero el día terminó sin ningún tipo de pista. Así que quejosamente regreso al laboratorio e intento buscar por el internet. Después de unas cuantas horas, aún no tengo suerte. So far. Hasta ahora he logrado absolutamente nada. Mi frustración se está montando. Móntatela. Bien duro. Haz caballito. Así le digo a Susuha mi frustración. ¿Así? No mames. Puedo saltar en el tiempo otra vez, pero estará... ¿Pero realmente eso ayudará a encontrar al padre de Susuha? Un número no familiar. ¿Quién será? Ah, yo creo que es la vieja. Soy yo. ¡Hi! ¿Me está Okabe Rintaro? ¡Sí! ¡Mi cubano! ¡Black Peach vuelve! ¡Hola, Mr. Okabe Rintaro! La voz tiene un acento duro. Apenas si puedo distinguirlo. ¿Quién es el güey? ¡Sir! Juro que no soy yo. Salto de mis pies y escaneo el cuarto. Entonces corro a la ventana y checo el camino abajo. No hay figuras sospechosas a la vista. Kurisu sale del cuarto de desarrollo y me da un look cuestionante. ¿Qué pedo? Pero hago que le llegue. ¡Otra madre! ¡Sir! ¿Qué te es, amigo? Trago y cuidadosamente elijo mis palabras. Tú también puedes ser cubano y a la vez de Mérida. ¡Identifícate! ¿Fue una torta cuando viniste a la máquina a hacer un relajo, buscar algo? Y me dijiste que te diera el número telefónico, ¿ya sabes? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, extraño hombre? No, espera. Ya escuché este extraño español antes. Oh, gracias. El extraño español se filtra a través de mi cerebro, conectando las sinapses. Es correcto, es el extranjero cochino que conocí en esta tarde en Akiba. ¡Identificado! ¡Nice to meet you! ¡De nada! Hago trabajo de inventario ayer. ¿Quién te vino aquí? Y lo recordé.
¿Ese quién te estaba? Bien feliz de hacer un pin. ¿Cómo es eso que tienes? No entiendo lo que está diciendo. Pero parece muy excitado sobre eso. Creo que alguien vino. Alguien fue a encargarle. Alguien fue a encargarle un pin igualito al. Voy a ir en este instante para allá. Voy al mismo lugar de antes, aunque su stand ya se ha cerrado. El extranjero está esperándome. ¡Oh! ¡Okabe! ¡Aló! ¿A dónde se fue ese cliente tuyo? ¿Quién te vino aquí? Ayer a esta hora. ¿Por qué te imagino hablando cetáceo? El hombre blanco. The Blood. El anime es negro. Bueno, el hombre blanco con. Blanco. ¡Michael Jackson! Es un negro albino ya. El hombre albino negro blanco. ¿Pero es un albino negro? El Blue Eyes, ojos azules. El hombre blanco de ojos azules. Hace con sus hombros. Así que fue ayer. Me contactó porque lo recordó. ¿Y qué con su información de contacto? ¿Su nombre o dirección? ¡Veneno! ¿Quién te está viendo por estimulación? Información privada, no te diré nada. Ah, así que anoche alguien vino queriendo hacer un pin de metal igual que el diseño de Suzuha. ¿Pero murió envenenado? El invitado solo fue una simulación. Así que no hay información privada. No lo estoy siguiendo. Ok. Japonés. Muy estudioso y premiado. Da información privada. Se puso nervioso y serio, ¿sí? Eso no ayuda. Si quieres, te vino a dar nombre o teléfono. No, Rick. Es negocio. La fatiga de repente me pesa en los hombros. No entiendo una palabra de lo que está diciendo. Mi cabeza está llena de signos de interrogación. Viéndolo bien, debería haber traído a Kurisu para que hablara en inglés por mí. Déjame adivinar, escuela pública, ¿verdad? Supongo que solo tendré que ir con la corriente. ¿Cómo se veía tú, comprador? ¿Hombre? ¿Mujer? Bueno, muy joven, intermedio. ¿Japoneses tienen caras jóvenes? No entiendo. ¿Dónde sexo está? Masculino, femenino. Andrógino. ¿Algo más? Tal vez un luchador de judo. ¿O era un luchador profesional? Soy yo. Ah, sí, eres tú. A lo mejor un luchador de judo o progreso. O un luchador profesional. ¿Qué? ¿Judo? ¿Luchador profesional? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con eso? ¡Yes! ¡Yes! Listo. Eso no fue una pregunta, sí o no. ¿Qué demonios significa lo que dices? ¡Ah! ¡Barro! ¡Oh! ¡Barro! ¡El globo! ¡Fue el globo! ¿La pastelería? ¿Balón? ¿Judo? ¿Pro deporte de luchas? ¡Good! ¡Vientos! ¡No vientos! ¿Estás intentando confundirme? Quiero preguntar más preguntas, pero el extranjero de repente ve un policía caminando y se va. Considero perseguirlo, pero decido en contra de eso para evitar atención de la policía. Me rindo. La búsqueda llegó a un callejón sin salida. Y apenas tenemos tiempo de sobra para encontrar a Barry al Titor. Puedo saltar otra vez mañana a las 2 de la tarde. Parece que todo lo que puedo hacer es esperar hasta que Curiosetina termine el trabajo. Y entonces saltar al tiempo donde este personaje sospechoso aparece en este puestito. Ya es 13. Kurisu cuidadosamente conecta dos cordones que ya tiene en la mano. ¿Canse? Listo. La máquina de salto en el tiempo está completa. Es 2:30 p.m. en el 13, 20 minutos más tarde que antes. Kurisu camina al longe muy satisfecha, con una cara satisfecha en la cara. Es solo ella, yo y Suzuha en el laboratorio.
hice que Daru y Mayuri fueran al Radikan para seguir trabajando en la máquina del tiempo. Así que esta es la máquina de salto de tiempo. Ay, Suzuka... Es que fue como... Suzuka ve la, ahora la completada máquina con alegría, emoción. Impresionada. Impresión. Ya le expliqué a ella cómo funciona el salto en el tiempo. Es tan diferente como puede ser de la máquina del tiempo de Suzuka, donde puedes físicamente desplazar cuerpos reales. Así que recuerda este futuro, ¿verdad? No, pues está interesante. Suzuka cruza sus manos detrás de su cabeza y mira al techo. ¡Intuición! ¡Un sexto sentido! Bueno, déjà vu. Me pregunto si esas cosas son actualmente que recuerdas en las memorias del futuro. Algunas de los ser que han estado investigando en mi tiempo vinieron con esa teoría que las memorias eran más que compartir información a través de las líneas temporales. A lo mejor es similar a esto, Iñor. Yo espero que sepamos más sobre Erwin Steiner de Okabe. ¿Es único, no? ¿Para Okabe? ¿O será que todo mundo tiene ese potencial para eso? Y Okabe es el más fuerte por coincidencia. O sea, no mames. Hace rato que no habíamos leído de perro en las grabaciones. Una cosa es seguro. Mi conciencia salta del pasado junto con mis memorias. Pero aún no entiendo el por qué. O sea... hubiera tenido más sentido si lo experimentaras en el cambio de presente, cuando tú lo hacías cuando enviábamos un D-mail. Explicación, que no importa. Ya sé. ¿Acaso tu conciencia depende de tus memorias? O sea, ráscale, güey. El problema es que la conciencia no tiene una forma que podamos ver. También va para el alma, o sea, mija, ese espíritu... La energía, bien adentro, así. Y me la pasaste, pero bueno. Es que decía energía, espíritu, sea lo mismo. Ok. En 2036, la existencia del alma no ha sido probada. O sea, ni siquiera lo tomaron como esos narcos. Ni 21 gramos. ¡Cállate! ¡Wow, qué interesante! Y nadie ha probado las formas de la conciencia. Alárgalo más para Dios. Ay, ya veo. O sea, disappointing. O sea, mamadas. Envía mi conciencia al tamparás. Me ha dejado cambiar unos eventos futuros con más precisión que los de males. Pero otros eventos están cerrados por la convergencia. No puedo cambiar el método de la muerte de Mayuri. Puedo cambiar el método de la muerte de Mayuri, pero nunca puedo cambiar el hecho de que ella se muere. Así no funciona, mijo. Así no funciona, ¿eh? Vamos a explicarlo. El futuro sí me está determinado. Ay, se me... un gallo. Entonces, ¿por qué el camino...? ¿Por qué camino ahí cambia? Por tu puta madre. Porque la... Y como dice, güey, puta madre. Porque las líneas se cambian. Y no te duermas, mijo. Cuando brincas en el pasado y tomas diferentes acciones de antes, la diferencia cambia. Pero un poquito. En muchos casos, la fluctuación no aumentaría más de 0.0001% en el metro de la... En el medidor de divergencia. Cambios pequeños no se registran para nada. O sea, cuando cambias la causa, el efecto nada más se cambia y lo separa como la carne asada del asador. Del asador. Del asador. En una línea que ya existe. Tiene que ponerse interesante desde el capítulo 100, güey. Ya que estas dos líneas están casi exactamente al mismo tiempo. Tú notas muy poco la diferencia. Apenas notas, mijo. Así que por eso el Reading Steiner no reacciona. ¡A nadie le importa! Sigue, por favor. Voy. No es que... ¡Estúpido juego! ¿Cuántos editores pasó esto? No sé. Para que dijeran, no, sí, güey, está chido. No tengo ni idea. ¿Lo vas a explicar otra vez así, güey? Sí, güey. ¿Por qué no?
De todas maneras, unos idiotas van a hacer un video, un let's play de 100 capítulos. Y lo van a leer todo. No es que sea todo... No sé que la aerolínea temporal desapareciera. Sigue existiendo como otra posibilidad en una línea. Esto no sirve de nada. Exacto. Y siempre le toca a Peach hacer todas las explicaciones, sí. Además. Sí, déjala leer, por favor. Pobre. Continúa, Peach. O sea, estos son muchos mundos, ¿no? ¿Me lo explicas, Kurisu? En otros casos, no serían mundos paralelos. Ya lo explicamos, eso también. ¿Así que es el futuro reconstruido? Lo podrías llamar así. Estoy confundido de nuevo. Tal vez es imposible para mí realmente comprender la estructura del universo. Como sea, suficiente discusión. Gracias. Es tiempo para saltar otra vez. Gracias. ¿Y sabes para qué es tiempo también? ¿Para decir gracias? ¡Por vernos, sí! No olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Kagan Forever Juega Stains Gator.